¿Cómo se siembran las antenas? Aquellos que tengan ese llamado, que quieran ser eh, embajadores de este proyecto de un mundo mejor para reconstruir la red etérica planetaria, son quienes tienen conciencia de aquello que hemos hecho con la naturaleza a través de los experimentos atómicos, a través de la contaminación a través del uso inadecuado de la tecnología, a través del efecto de calentamiento, pero sobre todo a través de la corrupción, del egoísmo, de la lucha por el poder, a través de todos esos procesos que en lugar de conducirnos hacia la humanización como una síntesis de todas las fuerzas de la naturaleza, nosotros hemos ido deteriorando lo que son los canales de comunicación, la red etérica que es como el molde que sustenta todas las energías que conduce, todas las energías que vibran, que viven en el seno del planeta. Del mismo modo que nosotros tenemos un sistema nervioso que a veces se deteriora cuando estamos sometidos a condiciones excesivas de estrés, de la misma manera que tenemos un sistema circulatorio que se deteriora y se obstruye cuando nosotros nos nutrimos inadecuadamente, del mismo modo que tenemos canales sutiles, los meridianos de acupuntura, a través de los cuales circulan patrones de información que están manteniendo la comunicación en el seno de la vida, el planeta, como un ser vivo, tiene corrientes de agua subterránea. El planeta como un ser vivo, digámoslo así, tiene puntos nodales, puntos en su cuerpo que representan vías privilegiadas de comunicación. Cada ciudad en el planeta representa también un lugar de alta densidad de información, de alta densidad de comunicación. Cada ciudad representa una antena. Desde el pasado más remoto han florecido y se han sumergido culturas, pero esas culturas no se han perdido, sus semillas... Su patrón vibracional sigue estando vivo. Nosotros hemos sido a través del desarrollo de una tecnología frecuentemente invasiva, hemos sido alterando todos esos puntos nodales y esas redes de comunicación y por eso la propuesta para quienes van a hacer la siembra es saber que nosotros tenemos la posibilidad de restaurar por resonancia la comunicación desde esos sitios significativos, desde esos antiguos faros de luz en el planeta, pero también desde esos lugares de las grandes heridas planetarias, de las grandes catástrofes, nosotros podemos ir sanando y restaurando esa red de comunicaciones armónicas para que ese plan de luz y de amor, para que la belleza de la diversidad, para que la posibilidad de la hermandad, para que la posibilidad de relaciones humanas basadas en la justicia y en el equilibrio armónico se den en el seno de la tierra. Ya desde el punto de vista físico constituye en la siembra de una pequeña antena metálica cuyo contenido es esa agua que hemos ido elaborando durante eh, los últimos 15 años con el fin de que nosotros podamos tener esa estructura resonadora que nos permita desde las cimas de las montañas, desde los océanos, desde los antiguos, templos y sitios sagrados desde los lugares de las antiguas culturas y reconstruyendo esa red de comunicación armónica en el seno de la tierra.